¿Sabías que según la ley 24.308 tenés derecho a reclamar la plena accesibilidad al medio físico? Bueno, estamos de vuelta. Hoy hablamos del mal de Parkinson y habían quedado pendientes de desarrollar qué pasa con estos movimientos, cuáles son las características de estos movimientos que yo llamaba involuntarios, pero que en realidad no corresponde decir que son involuntarios, sino que también repercuten con los movimientos voluntarios que tiene la persona. Por supuesto, y también es importante diferenciarlo de otros temblores, porque no todo temblor es Parkinson. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay como tres tipos de temblores. Uno es lo que son estáticos, los temblores de reposo, que cuando uno empieza a hacer movimiento desaparecen. Uh-huh. Está el temblor inverso, el temblor de intención, que de reposo no tenés temblor, y cuando empezás a moverte querés agarrar una copa y empieza a temblar la copa. Y están los temblores posturales, ¿viste? Cuando de repente vos tenés contra la gravedad sosteniendo algo mucho tiempo y de repente ya el músculo no aguanta y empieza a temblar. Entonces, esos temblores hay que diferenciarlos del Parkinson porque no son lo mismo y tienen otro tipo de tratamiento. ¿Qué pasa cuando uno tiene un pésimo pulso? Que, desde chica. Bueno, vos no tenés mal pulso. No ahora, porque creo que estoy haciendo una especie de control mental impresionante. Ok, bueno, ¿qué significa eso? Eso es el famoso temblor esencial o temblor idiopático, que no se sabe la causa, que puede tener algún componente hereditario. Si hay algún padre que lo tiene, lo puedes tener. Y es un temblor que tiene que ver con, es un temblor de intención, que vos empezás a hacer un movimiento y, o incluso tener reposo y tiembla. Eso imposibilita mucho a la gente. Incluso muchas veces hay que tomar ciertas medidas, vos decías, de precaución. Esas personas, por ejemplo, necesitan cuchillos y tenedores de mangos grandes, toman con pajita, a veces hay una serie de cosas que tienen que tener en cuenta, porque puede ser, incluso te puede temblar la cara. Generalmente es de la parte superior del cuerpo. Ahora, muchos de estos temblores pueden empeorar o no, pueden aparecer por otras cosas. Por ejemplo, fármacos. Hay ciertos medicamentos que generan temblores. Por ejemplo, las nebulizaciones. La persona que se nebuliza mucho puede tener temblor. O enfermedades como el hipertiroidismo. Que se nebuliza con broncodilatadores. Con broncodilatadores y de repente empieza a temblar. O enfermedades como el hipertiroidismo, que hay que descartarla. O otras enfermedades como pueden ser cuestiones neurológicas o cuestiones específicas de presión arterial. O sea que como conclusión, hay otros factores, no hay que asustarse, pero no hay que dejarlo pasar. Cualquier temblor no significa Parkinson. Hay que estudiar para que esa persona pueda descartarlo por sí o por no. Bueno, me voy al living, allí está el licenciado Reznikov. Hoy tenemos tantos especialistas que no teníamos lugar en el estudio prácticamente. ¿Cómo le va? ¿Le bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, hablamos de la rehabilitación, tema importantísimo, porque nos dicen que existe un tratamiento, pero esto tiene que estar combinado de un proceso de rehabilitación que le va a ayudar a la persona a mejorar su calidad de vida. Así es. Estas situaciones tan gráficas que Guido planteaba, por ejemplo, el poder comer correctamente, agarrar un vaso y tomar, en fin, situaciones... Sí, es una rehabilitación muy larga, va a ser constante y está integrada por muchísimos profesionales, tanto fono, kinesiólogos, psicólogos, porque en definitiva el paciente que sufre una enfermedad de estas, con el tiempo, dentro de todas sus imposibilidades, se va tornando dependiente. Una de las características que tiene, aparte de tener rigidez, de tener los temblores en la mano, es que los movimientos son muy lentos y por ahí el paciente tarda mucho tiempo en simplemente abrocharse una camisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Él está consciente de que está tardando mucho tiempo en abrocharse la camisa? Todo el tiempo está consciente de que está tardando. Y eso genera muchísimos factores que va generando una disminución de la autoconfianza, un montón de cosas relacionadas con el paciente que hace que cada vez se vaya aislando más en su esfera, porque cada vez se va tornando más dependiente. Y uno lo que busca desde el término de rehabilitación, que esto sería el final, es ir desegmentando un poco al paciente. Normalmente el parkinsoniano tiene una particularidad, que es una personalidad muy característica. Son personas muy rígidas, muy estructuradas, y esto lo ves en el paciente, no solamente desde su actitud física, que está inclinado hacia adelante, con los brazos flexionados. Cuando camina pierde los movimientos automáticos de balanceo de los brazos, si se tropieza se cae, no tiene mecanismos de defensa, la cara está sin expresión, vos por ahí lo ves caminar y lo ves caminando todo durito, parpadean menos, es como si tuvieran la vista en otro lado. Entonces uno tiene que ir trabajando todos estos factores desde lo postural, desde la marcha, desde bajar esta rigidez, desde mejorar el equilibrio de este paciente, con el objetivo final de ir tornándolo un poquito más independiente y que no tenga que depender tanto de otras personas. Esto que vos mencionás, y me gustaría que Valeria haga un comentario respecto a esto, porque me parece tan significativo, ¿no? Imagino yo,
una persona que está permanentemente queriendo controlar ciertas cosas, se le va de las manos. Que le pidan que no controle, uh-huh. Porque es muy difícil, está queriendo reprimir aquello que evidencia la enfermedad. Hoy vos desataste la guerra de que me iba a pelear con todos, en realidad hoy va a ser así. Yo no creo que haya una personalidad de parkinsoniano o una personalidad de tal o cual enfermedad. Creo que todos queremos controlar nuestros movimientos. Nadie le gusta ser involuntariamente dominado bajo una fuerza que se llama enfermedad de Parkinson, en este caso, que hace que no podamos lograr lo que queremos lograr. Y esto lo pone mal a cualquiera, claro. A personas más estructuradas o menos estructuradas. Pero querer simplemente vestirme por mi propia cuenta y no poder realmente desequilibra a cualquiera. Ale, ¿se llega a mejorar notoriamente el desempeño de esta persona muchísimos a través factores. De la rehabilitación? Sí, la enfermedad no tiene cura, pero uh-huh. es sumamente tratable y mejoran muchísimos. En todos los aspectos, la caligrafía es sumamente típica. Vos vas a ver la caligrafía de un paciente con estas características y va a ser muy liviana, uh-huh. Sin fuerza. Esto se trabaja muchísimo con fono porque la voz también es monótona, es baja. Y esto, todos estos factores aislados, es lo que le devuelve confianza al paciente para que se pueda desenvolver mejor. Bueno, hacemos pausa, estamos de vuelta en un segundo nada más, no se vayan, ya venimos. ¿Sabías que los síntomas psiquiátricos como la depresión y la ansiedad y los trastornos del sueño son síntomas no motores que suelen ser poco reconocidos y tratados en personas con Parkinson? Esta enfermedad es el segundo trastorno crónico neurológico más común después del Alzheimer.